En el compás de cuatro cuartos que estamos estudiando, este es el primer estilo que se recomienda estudiar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, la razón obedece fundamentalmente, en sí, cualquier persona en el mundo que tenga sentido rítmico y que pueda hacer, digamos, una figuración o un movimiento como ta, 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 ta. Este es el pulso. 1, 2, 3, y esta es la división. Ta, 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 ta. ¿Listo? Entonces, por esa razón, empezamos con el estilo bolero ranchero. En la guitarra, ¿sí? Pues una forma de emularlo sería como tocarlo así con estos tres dedos de la mano derecha. El índice, el medio y el anular. Entonces, hacia abajo hacemos un rasgueo hacia abajo. Entonces, manteniendo un ritmo constante. Ta, 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 ta. Digamos que esto es lo más básico como para empezar. No es la única forma, ¿no? Hay personas que lo tocan así, es decir, con el dedo índice y con la uña así. Bueno, esos son estilos, son sonoridades. Otros lo tocarán así, con el pulgar hacia abajo. Por ahora les recomiendo básicamente este o este. La forma de rasguear, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas progresiones armónicas porque estas músicas mexicanas que se interpretan en formato mariachi, pues hay músicas también sencillas, otras que tienen una complejidad armónica, en fin, pero ya ustedes van conociendo los acordes y más adelantico ya les voy a explicar. Entonces, así de entrada, pues ya les voy a repetir esto. A ver, voy a hacer algo así como básico como... Traten de tocar los bajos también, alterrados, en medio del rasgueo. Pues suena más lleno, ¿no? Entonces, algo así como, por ejemplo, voy a hacer la introducción de una pieza de un cantante miltiño que interpretó una pieza lleva por título El hombre y la mujer. Aunque eso no es un formato mariachi, pero para que ustedes tengan una idea de cómo tocar esta música, ¿no? Estamos en do mayor. Digamos que usted tiene estos tres deditos, el índice, el medio y el anular. Entonces, como ejercicio preparatorio, haga así como especie de un rasgueo hacia abajo. Chan, 1, 2, 3 y ta, 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 ta. Trate de mantener el pulso, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, que ya yo les expliqué en la figuración, son pares de corchea. Entonces, cuatro cuartos, digamos, se indica así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En cada pulso vamos a hacer ahora dos rasgueos. Es decir, es como si estuviéramos contando. 1, 12, 13, 4. ¿Sí? Ta, 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 ta. Entonces esto va a sonar así. Corro, 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 corro. Digamos que usted no
estamos en compás de 4/4, ¿no? Entonces usted quiere cantar una pieza romántica y se le dificulta hacer un rasgueo, que lo vamos a ver en las baladas, algunos estilos, etc. Pero para facilitarles el aprendizaje, entonces hay varias formas de tocarlo, como ya les dije. Una es así, rasgueo hacia abajo, generalmente desde las cuerdas primas, ¿sí? Otra forma es, digamos que usted tiene el dedo índice y hace así. Hay personas que hacen esto, no se los recomiendo, ¿no? Tampoco este tipo de técnica hacia arriba. Por ahora, para este bolero ranchero, yo creo que lo mejor es así, así o así. Listo, entonces digamos que usted tiene... Estamos en modo mayor, estamos con el acorde de do mayor, ¿cierto? Entonces, lo que yo les recomiendo, que está en el material de aprendizaje, digamos, está en la carpeta que yo les compartí, en el material número 9, material de estudio número 9, ahí van a encontrar unas progresiones armónicas. Entonces, lo mínimo que usted tiene que tener, ¿no?, para cantar una pieza, es que tenga por lo menos 3 acordes. Si está en modo mayor, digamos, estamos en do mayor, bueno, entonces lo mínimo que usted tiene que tener es el acorde de tónica, en este caso de la fundamental, si estamos en tonalidad de do mayor, el quinto grado, que ya lo conocemos, que es sol 7, y el cuarto grado, que en este caso es fa mayor, ¿no? Como mínimo, cada canción es distinta, no hay ninguna canción igualita a otra, puede que haya parecidas, pero los cambios van de acuerdo con la línea melódica. Eso se llama la relación escala-acorde. Entonces, como mínimo, usted debe tener estos, en modo mayor, estos ejercicios. Entonces, haga así. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ahora prepare. Fa. Bueno, no olviden que estamos utilizando este tipo de técnicas, ¿sí? Generalmente, claro, puede hacer también con el bajo, ¿no? Entonces, generalmente van a encontrar el bajo hace blanca y 2 negras, que ya yo les expliqué cuando vimos ejercicios de, pues, de lectura rítmica, ¿no? Que están ahí en el video 67, 68, 69, creo. Entonces, por favor, revise esos videos y aplíquelos. Entonces, ya les digo, usted puede hacer así, así, hacia abajo, o puede hacer con el dedo índice, con la uña, así puede hacer, como le quede bien. En esto no hay una sola técnica de ejecución. Bueno, entonces el ejercicio que les recomiendo ya en la parte armónica es que trabaje primer grado, quinto grado, 2, 3, y cuarto. Ahora traten de por ejemplo en mi mayor. En mi mayor, ya sabe cuál es mi mayor. Entonces cuente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Prepare al cuarto grado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, usted puede cantar muchísimas canciones con base en estos 3 acordes. No quiere decir que son los únicos, repito, ¿no? Lo mismo lo puede hacer en fa. Thank you.
bueno, si está en sol, pues hágalo acá. Bueno, entonces hay algo muy importante que quiero decirles. Mire, un guitarrista en el fondo, yo les he dicho que también es un bajista. Ya ustedes saben que los bajos son la cuarta, la quinta y la sexta cuerda en la guitarra, ¿no? Entonces, cuando digamos que yo estoy en el acorde de sol, mírelo acá, sol mayor. Bueno, entonces en el sol, pues usted puede hacer así desde acá, ¿no? Desde acá. Está haciendo al bajo. Hacer esto. Entonces la línea, digamos, la línea del bajo, así se le llama, línea de bajo, pues es como si el bajista estuviera haciendo tum, tin, tin, tum, tin, como si fuera blanca y dos negras, tin, tin, tum, tin, tin, tum. Si yo no hago los bajos, entonces me va a sonar como un poquito, como les digo yo, vacío, ¿no? Porque si solamente hago esto, pues suena, ¿no? Pero digamos, los bajos generalmente, pues, ayudan, ¿no? A mantener el acompañamiento ritmo armónico, ¿no? Entonces, la línea de bajo, digamos, para este estilo de bolero ranchero, que se recomienda... Digamos, yo estoy en do mayor, miren acá. Entonces, un bajista haría tum, 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 ting, tum, tum, ting, tum, tum, ting, ¿cierto? Entonces, tocado la guitarra con el bajo, sería algo como... Esto llena más. Porque si yo toco la guitarra solamente las tres cuerdas, miren lo vacío que me va a sonar. Suene, pero pues realmente es como un poquito más pobre, por decirlo así, muy respetuosamente, ¿no? Entonces, la recomendación es traten de tocar el acompañamiento ritmo armónico con base en bajos, ¿sí? En este caso, pues no les recomiendo que vayan a hacer el bajo solo, porque también si yo tengo la guitarra y voy a hacer... Van a decir, oiga, pero usted es bajista o usted es guitarrista. Entonces, trate de combinar como las dos técnicas, ¿no? Es como tratar de utilizar recursos para que se oiga un poco más ensamblado, más denso, como vulgarmente le dicen más gordo, ¿no? Bueno, entonces, ya usted sabe, digamos, practique en modo mayor los grados más importantes. Ya, por ejemplo, en la mayor, mírenlo acá. Re mayor. En si mayor sería algo así.